So, good afternoon, everyone. I have the pleasure to declare open this public hearing number 11 of our 181 period of sessions. On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, the subject of this public hearings are concerned on the impact of the extractivist industries on human rights, and it focuses on climate change in the Caribbean region. I have the honor to serve as the second vice president of the commission, and I'd like to congratulate the initiative of a number of civil societies, organizations, diverse, a number more than a dozen of organizations who took the initiative of raising this emerging topic and very key topic for the contemporary human rights agenda. And I'd like to extend also my compliments to all civil society organizations and to my colleagues, Commissioner, my sister, Margaret M. McCauley. It's an honor to have you here as a Caribbean voice, women's voice. Also, Estuardo Rallon, Commissioner. It's also a great honor to have you and our dearest special rapporteurs for economic, social, and cultural rights, Soledad Garcia Munoz, and for freedom of expression. So the methodology of this hearing will be the following. We'll give the floor to civil society organizations for 30 minutes, and then we will have, as a commission, we have 30 minutes as well. And then finally, we'll have the comments of civil society and the ending of this public hearing. So I have the honor to give you the floor for 30 minutes. Thank you so much. Good afternoon. My name is Melanie Alain, the founder of Freedom Imaginaries in Jamaica. I am joined by representatives from 5 Caribbean states. We are honored to participate in this hearing on the impact of extractive industries on human rights and climate change in the Caribbean. The urgency of this hearing cannot be over-exaggerated. In recent years, there has been an unprecedented expansion in the nature of extraction in the region. This includes the recent launch of Guyana's fossil fuel industry, a surge in oil exploration across the region, and an expansion of mining activities on lands traditionally inhabited by indigenous and Afro-descendant communities. The cumulative impact of extraction now presents an existential threat to human rights. Today's testimony provides emblematic cases of impact with a focus on the rights of women, indigenous peoples, and rural communities, including fisherfolk. This testimony illustrates 4 common themes of impact that emerge from research in the region. First, extractive industries are fueling environmental degradation and ecocide, which threaten the rights to life, health, and a healthy environment in the Caribbean. The stories of devastation span the entire region. From Guyana, where gold mining is destroying forest cover and severely contaminating rivers from mercury use, to Jamaica, where the bauxite alumina industry is causing dust pollution with resulting respiratory contamination por polvo en las y muchas enfermedades respiratorias y derrames de efluentes que provocan la muerte de peces y una reducción de la calidad del agua. En Trinidad y Tobago, los derrames de petróleo son un problema recurrente que amenaza las comunidades pesqueras y la ecología marina. En segundo lugar, la degradación ambiental causada por la extracción amenaza una serie de otros derechos económicos, sociales y culturales que dependen de un medio ambiente saludable. Las industrias extractivas están devorando las mejores tierras agrícolas y destruyendo los recursos hídricos. Esto está socavando la seguridad alimentaria, perturbando las economías agrícolas alternativas y amenazando los ya escasos suministros de agua. La situación de las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales es casi apocalíptica, dada su dependencia del medio ambiente para la supervivencia económica y cultural. La extracción está desposeyendo y desplazando sistemáticamente a estas comunidades cuya
forma única de vida está en este momento bajo amenaza existencial. Tercero, las industrias extractivas están configurando la vulnerabilidad climática de la región. Los combustibles fósiles están alimentando la crisis climática que amenaza la supervivencia de las islas del Caribe, dada su vulnerabilidad al aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos catastróficos. Las industrias extractivas también están destruyendo los medios de vida resilientes al clima y socavando la seguridad alimentaria y del agua en un momento en el que la crisis amenaza a ambos. En cuarto lugar, el impacto negativo de las industrias extractivas se ve agravado por las formas de gobernanza neocolonial que excluyen sistemáticamente a las comunidades afectadas de la participación pública, el acceso a la información y el acceso a la reparación. Además, los gobiernos de la región habitualmente no respetan los derechos de las personas indígenas y afrodescendientes al consentimiento libre, previo e informado. La experiencia del Caribe destaca las dimensiones raciales y de género de la extracción. Nuestra experiencia colectiva ilustra cómo las industrias extractivas impactan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, al tiempo que relegan a las antiguas colonias, los pueblos indígenas y los afrodescendientes a zonas de extracción de sacrificio, básicamente. La exclusión de estas comunidades refleja su marginación más amplia en un orden capitalista racial definido por la desigualdad. Dentro de este marco, comenzaremos con el testimonio de la comunidad indígena de Guyana. Buenas tardes, me llamo Inmaculata Casimero, soy una mujer huapicham de Guyana. Gracias por la oportunidad de presentar una descripción general de los problemas urgentes que enfrenta mi pueblo. Los pueblos indígenas habitan varios territorios del Caribe, incluidos Guyana, Belice, San Vicente, Jamaica y Surinam. La experiencia del pueblo huapichán en Guyana ilustra las muchas formas en las que estas industrias amenazan nuestros derechos y nuestra supervivencia cultural como pueblo. Los pueblos indígenas de Guyana enfrentan una inseguridad en la tenencia de la tierra desde hace mucho tiempo. Nuestros derechos inherentes como pueblos indígenas no se respetan. Muchos de nuestros territorios y recursos tradicionales no son reconocidos ni protegidos por el gobierno. La legislación nacional, como la ley amerindia que rige los derechos indígenas, es inadecuada y está muy por debajo de las normas internacionales de derechos humanos. La inseguridad en la tenencia de la tierra nos deja vulnerables a la explotación de nuestros recursos por parte de empresas comerciales que buscan hacer producción agrícola, forestal o minera. De hecho, ya se han otorgado cientos de concesiones mineras de oro en nuestras tierras tradicionales sin nuestro consentimiento. Las mujeres de mi pueblo se ven particularmente afectadas por la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, ya que somos las principales proveedoras de nuestras familias y trabajamos en granjas, recolectamos material para hacer artesanías y hacer medicinas y cuidamos nuestras tierras y recursos. Permitir la minería en nuestra tierra daña nuestro patrimonio cultural y nuestra forma de vida. Por ejemplo, se ha otorgado una concesión de extracción de oro a gran escala a empresas extranjeras y locales en Marututawa, la montaña Marudi. Esta montaña, como muchas otras en nuestro territorio, tiene un valor espiritual muy especial para nuestra gente y también alberga importantes sitios de recolección, caza y pesca. Nuestras mujeres son las principales protectoras de este patrimonio cultural, con un conocimiento único sobre nuestras tierras. Otorgar concesiones y permitir la actividad minera sin nuestro consentimiento amenaza nuestra supervivencia cultural. La minería también afecta negativamente la salud de nuestras comunidades. Las prácticas mineras han contaminado nuestras aguas con mercurio. Por ejemplo, en un pueblo llamado Parabara, la única fuente de agua a la que se puede acceder está contaminada. Las pruebas que se realizaron en 2018 encontraron que los niveles de mercurio de los residentes de Parabara fueron más altos de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Las mujeres se han visto particularmente afectadas, ya que este envenenamiento puede ser transmitido de las mujeres embarazadas a sus hijos, también quienes dan el pecho, quienes amamantan. Y la mala gestión de los residuos de minería han llevado a un aumento de la malaria y el dengue en nuestros pueblos. La actividad minera también agrava los efectos del cambio climático, lo que resulta en inundaciones de nuestras granjas.
y eso reduce el rendimiento de los cultivos y aumenta la inseguridad alimentaria. Eso a su vez nos ha vuelto más dependientes del alimento que viene fuera de la comunidad. Este cambio en la dieta daña nuestras formas tradicionales de alimentarnos y ha contribuido a una mala salud de las mujeres indígenas que experimentan niveles más altos de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. Los derechos sobre la tierra y la minería también afectan las oportunidades de empleo disponibles para las mujeres. Tradicionalmente, nuestros pueblos vivían de economías de subsistencia, pero ese estilo de vida se vuelve cada vez más difícil de mantener cuando nuestros derechos territoriales no son reconocidos y nuestras tierras y recursos son destruidos y contaminados por actividades externas como la minería. La minería también genera preocupaciones sociales como la explotación de mujeres y la agresión sexual. Algunas mujeres indígenas recurren a la minería como una forma de ingresos, aceptando trabajos como cocineras y trabajadoras sexuales, pero a menudo terminan siendo explotadas sin recibir la compensación adecuada. El trabajo sexual es particularmente peligroso en los campamentos mineros y deja a las mujeres vulnerables a mayores niveles de embarazo en la adolescencia, infecciones de transmisión sexual y violencia de género. También sabemos de casos de mineros que agredieron sexualmente a mujeres indígenas e incluso a niñas jóvenes en nuestros pueblos. No hay servicios en nuestras aldeas para asistir a las mujeres y niñas que son agredidas o explotadas sexualmente en las minas. Y los mecanismos de denuncia existentes no logran que los perpetradores rindan cuentas. Los problemas que enfrentan las mujeres indígenas son interseccionales y están entrelazados con cualquier actividad económica en nuestras tierras. Somos la columna vertebral de nuestras comunidades. Como pueblos indígenas, a nuestras comunidades se les debe otorgar títulos colectivos sobre nuestros territorios y se deben detener las actividades extractivas que fueron aprobadas sin nuestro consentimiento. Como líderes indígenas, las mujeres deben ser consultadas en cualquier decisión que se tome. Esperamos trabajar con la comisión en el avance de nuestra causa. Gracias por su tiempo y atención. Y como en Guyana, la minería en Jamaica causa enfermedades. Soy Esther Figueroa, cineasta medioambiental, y aquí tenemos un breve video que muestra el impacto del refinamiento de alumina y la extracción de bauxita en Jamaica. La primera vez que me diagnosticaron asma fue cuando tenía entre 9 y 10 años. Estuve en el hospital unas 2 semanas. En 2010 me internaron 10 veces por neumonía. Probamos el material particulado PM10 y PM2.5. Cuanto más pequeña sea la materia particulada, más va a bajar en los pulmones y más enfermedades respiratorias va a provocar. Los datos establecieron una alta prevalencia de sinusitis, asma y alergias en un radio de 6 millas de la extracción. Es importante que una zona de por lo menos 5 kilómetros a la redonda deberían haberla mantenido libre. Pero parece que el emplazamiento fue hecho sin ningún tipo de consideración por las comunidades que viven a su alrededor. Porque aquí estamos tratando, ¿no?, con el proceso, primero con el polvo, sílice, y dependiendo de la calidad, hierro también. Hay una gran cantidad de problemas debido al óxido de nitrógeno, que es un problema en lo que respecta al oxígeno. Son todos problemas que hay ahí. Entonces, ¿por qué tener a la gente tan cerca? Y lo más sorprendente es que incluso hay escuelas cerca de esos lugares. O sea que no solo es un riesgo a los trabajadores y a las personas que están directamente en la zona, sino también a quienes no tienen nada que ver con la empresa. Estamos hablando de un impacto sobre la generación futura. Mires a donde miras, ves las áreas minadas. Antes había otros productores que trabajaban en armonía y era un espíritu comunitario muy lindo. La ley estipula que el mineral de bauxita en su propiedad es propiedad del gobierno de Jamaica, entre paréntesis la corona, y no usted el propietario. En esencia dicen que pueden venir y sacarte la tierra, básicamente. Esta propiedad pertenece a la familia Jared Green. La compraron a principios del siglo XX a mi abuela, Frances Jared, y han actualizado todos los impuestos a la actualidad y se la transmitieron a mi papá, que murió en 1990, y ahora mis hermanos y yo somos los dueños de esta propiedad.
1972, vengo a esta tierra. Y ahora ni siquiera les puedo decir dónde estoy. No sé dónde estoy. Porque está todo tan cambiado que no sé dónde estoy. Antes sabía. Perdimos mangos, naranjas, moras, aguacate, cañe, ñame, maracuyá, toda clase de frutos. De todo. Quimbombó, plátanos. Es como si hubiera habido una catástrofe. Pueden entrar en cualquier momento. Y si estás vendiendo algo y te dicen que no puedes, que no podés, lo perdés. Esto era el jardín del Edén. Y ahora parece un desierto. Perdimos producción, perdimos una economía en crecimiento, perdimos alimentos, perdimos agua, porque están minando los árboles. La situación económica de la comunidad se deteriora, porque no hay mucho que hacer, porque los jóvenes ya no tienen nada que hacer en cuanto a la agricultura, porque antes lo hacían quizá como lo hacía su bisabuelo, y ya no pueden. Hay familias que también se separan, entonces toda la situación socioeconómica va cambiando. Y ahí encontramos la mayoría de los problemas, porque podés encontrarte de repente a 20 jóvenes sentados sin hacer nada. El argumento es que genera ingresos para el país, y eso es bueno. Pero creo que hay que hacer un análisis serio de costo-beneficio para ver realmente quién está pagando esto y si cuánto gana el país de todo esto. Muchas gracias por este video. Y ahora vamos a escuchar un testimonio en inglés, así que por favor cambiemos a inglés o español, el canal que prefieran, para escuchar la traducción. Salut tout le monde. Je suis Samuel Nisner de Haïti, ancien animateur de la collectif Justice Mine. Je suis très content de partager ce panel avec mes collègues car notre situation dans la Caraïbe est liée par son origine et ses conséquences. Estoy muy contento de participar con ustedes en el panel porque la situación en el Caribe es común por origen y consecuencias. Se trata del extractivismo, una herramienta del capitalista y del imperialista para destruir el marco de vida de los pueblos marginalizados. En Haití hemos en especial centrado la atención en los impactos negativos de los proyectos extractivos, las zonas francas y la industria minera. Estos proyectos expulsan brutalmente a los campesinos de sus tierras agrícolas y causan graves daños al medio ambiente. Por esta razón, Haití es el país más frágil en el Caribe frente al desorden climático. Efectivamente, vamos a presentar 4 actos violentos que afectan directamente al campesinado en Haití. En primer lugar, luego del gran terremoto que tuvimos en 2010, bajo la influencia del gobierno de los Estados Unidos, propusieron proyectos extractivos como el Parque Industrial Caracol, una industria textil que expulsa a los campesinos de más de 250 hectáreas de tierras cultivables. En segundo lugar, de 2006 a diciembre de 2012, el Estado de Haití otorgó más de 52 concesiones mineras a sociedades multinacionales en el gran norte del país, de las cuales podemos nombrar a 3 permisos de explotación. Ahora hay varias sociedades mineras en funcionamiento en el territorio de Haití, pero las más poderosas son las sociedades de Estados Unidos como Newmont Resource General Corporation. Estos permisos fueron otorgados violando flagrantemente el marco jurídico. El Parlamento no lo sabía. Las personas que formaban nuestra comunidad tampoco participaron en la decisión y nunca hubo un estudio de impacto ambiental como lo exigía la legislación minera en Haití. En tercer lugar, les diré que en 2014, Joseph Martelly, un músico inmoral que fue nombrado presidente de Haití por el gobierno de los Estados Unidos, expulsó al pequeño campesinado del noreste de más de 900 hectáreas de tierras agrícolas para dárselas a Jovenel Moïse, el dueño de AgriCounce, con el pretexto de producir bananas destinadas a ser vendidas al mar. Y eso nunca sucedió. En cuarto lugar, les diré que el 8 de febrero de 2021, el gobierno de facto de Jovenel Moïse desalojó a los campesinos de Saint-Michel, de la Talé y de Saint-Raphaël de 8.000 hectáreas de tierras cultivables para dárselas a una familia burguesa del país, André Appert, destinado a esa zona destinada a la producción de stevia, que ustedes saben que es la planta de base para la Coca-Cola.
en estas tierras, había una granja agrícola de SUFA, que es una asociación, solidaridad de mujeres haitianas, que reunía a más de 184 mujeres. Estos proyectos acaparan las tierras cultivables, violan los derechos de los campesinos, el derecho a la vida, a la salud y también los derechos culturales. Es importante comprender, son las consecuencias de estos actos deshonestos, de estas violencias, las que hacen de Haití el país más vulnerable, el más pobre de todo el Caribe. Se trata de una serie de actos criminales inaceptables, ¿sí? Allí donde debe reinar la democracia y el respeto de los derechos humanos. Estos actos deben ser condenados severamente. En el contexto de la justicia climática, es muy coherente imaginar el desarrollo de la industria minera, que es destructora del agua y del ambiente. Es evidente que no es posible imaginar el desarrollo de la industria metálica en Haití. Haití solo tiene 27.750 kilómetros cuadrados con más de 13 millones de personas que viven en el territorio. Es imposible proteger el marco de vida frente a las amenazas que provocan las minas de metales. Por el contrario, Haití debe poder encontrar su libertad para reflexionar sobre su autodeterminación y desarrollar la agricultura familiar, el turismo alternativo, como los principales motores económicos para la soberanía del país. Muchas gracias. Y si querés hablar un minuto, te escuchamos. Perfecto, Samuel estaba llamando desde Haití, la conexión no permitía que pudiera continuar, así que pasemos al próximo. Buen día, somos Lisa Preshman y Gary Abud de Fishermen and Friends of the Sea, Trinidad y Tobago. La experiencia de los pescadores es emblemática de las formas de la extracción en el Caribe y cómo devasta los ecosistemas cruciales con graves consecuencias para la vida y para los medios de subsistencia de nuestras comunidades. En Trinidad, al igual que en otros estados del Caribe, esta situación se ve agravada por una gobernanza sin transparencia, sin inclusión. Preparamos este video entonces para que cuenten nuestra historia. La costa oeste de Trinidad está bordeada por industrias químicas de petróleo y de gas. El Golfo de Paria recibe cantidades incalculables de cócteles tóxicos, principalmente PAH y metales pesados. Es una de las aguas con mayor biodiversidad en el Caribe, que apoya indirectamente a más de 50.000 familias con 753 embarcaciones pesqueras registradas, lo que representa el 46% de todas las embarcaciones nacionales y brinda más del 70% de nuestros productos de mar que consumimos localmente. Este golfo es literalmente el vivero del Caribe para todas las especies migratorias. Si está envenenado, todos estamos envenenados. Este es un parque nacional, el Parque Nacional Chaguaramás. Cada semana, cada mes, los barcos desechan su aceite y limpian sus sentinas aquí. Y esto es lo que obtenemos. Si nuestros peces comen estos, morimos. La década de 1980 se ha declarado que el Golfo estaba contaminado con hidrocarburos y metales, pero no se ha hecho demasiado. El resultado es la muerte masiva de peces, daños irreparables a nuestra canasta de alimentos, riesgos para la salud pública, la destrucción de los medios de vida. No se puede trabajar con aguas contaminadas y todas las comunidades rurales se empobrecen. He estado pescando aquí en los últimos 40 años. Todo está cubierto con aceite ahora. Todo está cubierto. Encontramos un camarón dentro de todo este pescado, pero no lo podemos vender, no es bueno para comer. A pesar de que es uno de los productores de hidrocarburos más antiguos del mundo, solo en el 2013 se creó el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Petróleo y sin ninguna consulta a la sociedad civil. Incluye disposiciones para que el Instituto de Asuntos Marinos mantenga una base de datos para identificar a las partes responsables y para hacer un posible enjuiciamiento posterior. Sin embargo, después de ocho años, esta base de datos ni siquiera se ha comenzado. El resultado, un promedio de 2 derrames de petróleo informados por semana,
no ha habido ninguna multa, ningún castigo, ninguna sanción impuesta sobre los responsables de haber derramado cientos de litros de petróleo. Generalmente estos derrames son resultado de un mal mantenimiento, algunas veces descartados intencionalmente porque es más barato tirarlo que contenerlo o reciclarlo. Esto que estoy viendo aquí es un mar completo. Es un mar lleno de petróleo crudo. Es muy peligroso para nuestra salud, es peligroso para todas las comunidades que comen pescado, para nuestros pescadores. Esta degradación ambiental, el colapso socioeconómico y los crecientes riesgos para la salud se están derrumbando en un manto de secreto, sin transparencia, sin inclusión. El auditor general de nuestro gobierno declaró repetidamente en los informes anuales que no hay una verificación independiente de los volúmenes de producción presentados. No sabemos el volumen correcto extraído. So apologies for that disruption. Perdón, disculpas por este corte en el video. Vamos a continuar con nuestra próxima presentación hasta poder volver a conectar el video. Good afternoon, commissioners. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Janet Vulcan, soy de Guyana. El espantoso despojo... Ay, me disculpo, se está cortando el audio de la oradora. Lo que ocurría con el mar de Trinidad y Tobago ahora se extiende a Guyana. Llamó la atención sobre la gran vulnerabilidad del mar Caribe. Esta expansión está agravando la emergencia climática. En mayo de 2015, ExxonMobil anunció el hallazgo de 2.000 millones de barriles de petróleo, del equivalente a 2.000 millones, que equivale a los 200 kilómetros de la costa de la zona económica exclusiva de Guyana. La estimación de ExxonMobil solo se había quintuplicado, llegó a 10.000 millones de barriles. Esta carrera febril para explorar y extraer más y más petróleo se está llevando a cabo con la supervisión mínima de las agencias reguladoras de Guyana. Es de muy alto riesgo para el medio ambiente y para las poblaciones que dependen de estos recursos. La expansión en el Caribe presenta una amenaza existencial a los derechos de las generaciones presentes y futuras con respecto a la vida, a la salud, al medio ambiente, particularmente a través del vínculo comprobado con el calentamiento climático. 89% de la población de Guyana vive en la costa, que es decir, está 2 metros por debajo del nivel del mar. El pueblo de Guyana, en particular las mujeres, las comunidades indígenas y quienes dependen de la pesca o las personas más pobres, ya experimentan los efectos negativos del calentamiento, de la degradación del océano. Las capturas de pescado de las flotas artesanales e industriales de Guyana ahora están en mínimos históricos. El cambio climático también afecta los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo al socavar la seguridad alimentaria y del agua en toda la región. 41% de la población de Guyana se clasificó en el 2017 como que vive por debajo del umbral de pobreza de $5.50 al día y tiene una alta dependencia de una economía natural resistente para sobrevivir. La industria de los combustibles fósiles es incompatible con el derecho constitucional a tener un medio ambiente sano y, aún más, infringe las obligaciones internacionales de Guyana. La amenaza de estos derrames de petróleo también es un problema para las personas en las islas orientales del Caribe, que viven directamente en el camino de cualquier derrame de petróleo en alta mar. Ahora quedan a 200 metros offshore de los países del Caribe. El medio marino y costero y la vida marina se ven degradadas por una descarga continua en el mar Caribe de agua caliente. Y a pesar de la resistencia de la comunidad, Guyana sigue adelante con un
proyecto muy peligroso al excluir al público del acceso a la información, de la toma de decisiones. Por eso es que les pedimos a ustedes, comisionados, que hagan un llamamiento a los estados del Caribe para detener las actividades que agravan esta crisis climática, como así también cualquier exploración o exploración de combustibles fósiles en aguas profundas que amenace con la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionados. Mi nombre es Kirk Murray. Soy bombero voluntario en la isla, en una isla al norte de Bahamas. Escucharon sobre la crisis climática, los huracanes que hemos estado teniendo en el Caribe. Y me gustaría contarles qué es lo que implican estos huracanes para las comunidades. Para nosotros es una cuestión de vida o muerte. En 2019 quedé totalmente traumatizado cuando vi el monstruo más destructivo de un huracán, el ángulo del huracán Dorian para Ábaco y Gran Bahama. Este huracán arrasó la isla, cobró vidas, ganado, riquezas. La tormenta fue terrible, pero las secuelas fueron peor. Dorian causó daños por un valor de miles de millones de dólares, incluidos la destrucción de infraestructuras, casas, iglesias que resultaron dañados o totalmente destruidos. Y el paisaje parecía completamente perdido. La pérdida de vida fue traumática. Yo incluso ayudé a buscar a familiares, amigos. Hice esta tarea dolorosa de extraer cuerpos de los restos. Tenemos informes de más de 70 personas cuyos cuerpos fueron recuperados, pero la cifra real podría ser mucho mayor, ya que hay muchos que todavía siguen desaparecidos. Una de nuestras comunidades, que son muy vulnerables, con personas que viven en la pobreza, y hay muchos migrantes, fueron muy afectados. Hubo dos asentamientos llamados The Mug and Pigeon Peas, que fueron completamente arrasados. Estos asentamientos fueron hogar de comunidades haitianas y ahora ya no queda nada. Algunos haitianos lograron evacuarse, pero muchos murieron. Es muy difícil saber qué cantidad murió. Muchas personas fueron desplazadas. El gobierno creó cúpulas como carpas para refugio temporal de los residentes. Pero hasta el día de hoy las familias siguen viviendo en estas estructuras. Es una de las muchas caras de este desplazamiento climático en la región. El huracán expone las desigualdades que existen entre los países. Los pobres y los menos afortunados son los que más sufren. Dorian y esta devastación quedarán grabados en las mentes de las generaciones venideras. A la luz de la urgencia de la extracción y de los testimonios que escuchamos, le pedimos a la comisión que considere las solicitudes de nuestra comunicación que enviamos por escrito. Voy a destacar entonces algunos de los puntos esenciales. Pedimos a la comisión que reafirme el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo y utilice las herramientas de trabajo de la comisión para proteger ese derecho, incluyendo a través de mecanismos de medidas cautelares. Que desarrolle y promueva estándares con respecto a los derechos de los campesinos y de las comunidades rurales, que le pida a los estados del Caribe que detengan las actividades que agravan la crisis climática, que cumplan con la obligación estatal de prevención de daños ambientales, que cumplan con las obligaciones de reconocer, proteger y respetar los derechos comunales territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes y que tome medidas para garantizar el acceso a la información, asegurar la participación pública en la toma de decisiones ambientales y brindar mecanismos accesibles y efectivos para lograr la justicia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero disculparme por haberme conectado unos minutos más tarde. No estuve al comienzo, pero muchas gracias, vicepresidenta Claudia Provianzar, por haber comenzado. En segundo lugar, me gustaría felicitarlos por la presentación que han realizado. Realmente me impresiona muchísimo la presentación que han hecho con tanta información, con los videos. No es lo mismo simplemente escuchar a los testimonios que ver también las realidades a través de estos videos. Así que realmente me impactó muchísimo ver la situación de muchos de los países del Caribe. Felicitaciones nuevamente por esta presentación. Voy a darle la palabra entonces ahora a los comisionados. Comenzaremos con la segunda vicepresidenta, Flavia Piovesan. No sé si tiene alguna observación o alguna pregunta para realizar. Flavia, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría repetir sus palabras, las felicitaciones y agradecimiento y reconocimiento
por abordar un tema tan importante dentro de esta agenda como lo han hecho ustedes, a través de esta presentación tan robusta y tan bien organizada. Para nosotros en la comisión es un momento muy importante para poder unirnos y acercarnos cada vez más a las realidades del Caribe y especialmente poder tener esta visión general, holística, con respecto a la situación de Jamaica, Guyana, de las Bahamas, de Haití, de Trinidad y Tobago. A través de toda esta información tan valiosa que han presentado y a través de los estudios de caso de cada una de estas realidades, desde el punto de vista de derechos humanos, derechos ambientales. Así que realmente es muy importante y me gustaría volver a destacar nuevamente la importancia tan crucial de esta iniciativa. Me gustaría plantearles tres preguntas. En primer lugar, una pregunta relacionada con las obligaciones del Estado. Fui anotando casi todo lo que iban diciendo y es casi al final el primer pedido de la comisión, hacia la comisión, si entendí bien, es reafirmar el derecho como derecho autónomo. Sí, desde el punto de vista de la jurisprudencia, recientemente, dentro de la opinión asesora, en uno de los casos que se decidió el año pasado contra Argentina, fue nuestra tierra contra Argentina, por primera vez la Corte abordó esta temática. Entonces, para la Corte Interamericana, los derechos ambientales son derechos humanos y las demandas del Estado, con medidas cautelares, acceso a información, responsabilidad, evaluaciones de impacto, así como también cooperación internacional, todo está incluido. Así que tenemos una cierta cantidad de principios que fueron destacados dentro de esta opinión y dentro de este caso que se abordó recientemente. Así que me alegra poder contárselos. Pero en el caso del Caribe y con respecto a la temática puntual, en este caso el impacto de las industrias sobre el cambio climático y los derechos humanos, me gustaría entender a qué se refieren con medidas, porque mi conclusión es que hay impunidad, que no hay ninguna medida preventiva, que no hay debida diligencia, pero me gustaría entender un poco más el contexto. Si me pudiesen clarificar, por ejemplo, cuando se refieren a medidas preventivas o a cómo los estados, ¿cuáles son las obligaciones del Estado de ver estas violaciones a los derechos ambientales y humanos? Luego, también saber un poco más el marco legal. Me interesa mucho y creo que para la comisión va a ser muy importante saber estos detalles. Segunda pregunta está relacionada con la violación al derecho a la consulta. Según entendí en todos los estudios de caso que ustedes presentaron, hay una falta, o sea, hay una violación de este derecho a la consulta. A la consulta al pueblo, a las personas, a las comunidades que están afectados o que reciben el impacto de estas industrias. Me gustaría, por lo tanto, también preguntarles o tener un poco más de fuentes de información acerca de cómo los países del Caribe están respetando este derecho desde el punto de vista gubernamental o no. Es muy importante también como para brindar mayor comprensión. Y la evaluación de impacto sobre las violaciones de los derechos humanos. Y finalmente, lo que sería el tercer comentario o pregunta sobre cambio climático. El martes pasado, si no me equivoco, tuvimos toda una sesión dedicada a los estados, en donde nosotros, los comisionados, dialogamos con diferentes grupos de representantes de los estados, y para los estados del Caribe, el cambio climático era
una de las emergencias, uno de los temas más urgentes. Y por eso me gustaría escuchar del lado de ustedes, de la sociedad civil, cómo lo ven, cómo ven la cuestión de cambio climático desde el punto de vista de los derechos humanos. Muchísimas gracias y les devuelvo la palabra. Y gracias a todos nuevamente por esta excelente, trágica y dramática presentación que han hecho. Realmente ha tenido un impacto muy grande sobre mí. Comisionada Margaret May McCauley. Gracias, comisionada Piovesan, comisionada McCauley. Gracias, señora presidenta, me alegra verla. Me alegra mucho ver esta presentación fantástica que nos han traído en nombre de los países de CARICOM. Es espectacular y no podrían haber dejado más clara cuál es la situación. Creo que es la primera vez que la Comisión recibe una información tan concisa, clara y específica sobre este tema, sobre la sesión, ¿no? Sobre el tema que convoca esta sesión, que es el impacto de las industrias extractivas sobre la vida humana y el cambio climático en el Caribe. A mí me quedó claro, y espero que me lo confirmen, que estoy en lo cierto, que sin duda alguna estamos hablando una absoluta falta de información y consulta previa antes de que la mayoría, no todos, de estas industrias extractivas comenzaran a operar. Es decir, los gobiernos de estos estados firmaron contratos con las empresas sin brindarles información previa a los pueblos que viven en esas tierras o junto al mar. Y tampoco hubo ningún tipo de consulta previa. No les informaron de los impactos de estudio que se hicieron, si es que se hicieron. Entonces, las personas quedan totalmente desprotegidas, pierden su tierra, pierden su sustento e incluso pueden perder sus hogares y esto amenaza su supervivencia. Quiero, a ver, ¿es posible que nos envíen una copia de esta presentación y nos den su permiso para utilizarla o algunas partes en nuestros encuentros que tengamos con cualquiera de los estados sobre este tema? Además, ¿pretenden solicitar medidas cautelares a la Comisión? De ser así, ¿cubrirían todas las zonas del Caribe afectadas por las industrias extractivas? En cualquier tipo de afectación que se haya dado en cada estado. Y con respecto al cambio climático y el efecto que está teniendo en el Caribe, ¿dirían en este momento qué es lo que se está haciendo en estos países con respecto al cambio climático? Incluso para la gente que vive ahí, la población más pobre, la población normal en general, ¿por qué hay impacto sobre todos?
Entonces, ¿podrían decirme qué están haciendo los gobiernos? Sobre todo los que han firmado contratos con industrias extractivas dentro de sus fronteras o alrededor de sus fronteras y en la tierra de su pueblo. Be more specific in what we can... Les pido que sean específicos en cuanto a qué puede hacer la Comisión de manera inmediata. Y creo que una de las cosas que hay que hacer es que yo soy del Caribe. Vivo en el Caribe. Y sé de muchas de las cosas que pasan en Jamaica, pero ni siquiera hasta yo estoy sorprendida por la profundidad, por la dimensión de la destrucción y el impacto que está teniendo esto en esta región tan pequeña, con una población relativamente pequeña. Si comparamos con América Latina o América Central. Hay que publicitar esto todo lo que se pueda. Hay que lograr acciones de impacto. Y el compromiso de los estados, hay que monitorear esas acciones que los estados están o no implementando. Sé que ustedes nos asistirán, vi muchos nombres de personas que conozco en esta larga lista de grupos comprometidos, ONGs, defensores de derechos humanos. Entonces, sé que trabajarán con nosotros en este asunto y ya es hora de que tengamos este tipo de alianza con ustedes en el Caribe. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada Macaulay. Comisionado Rallón. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a mis colegas, también a todos los representantes de las organizaciones. Un gusto estar acá y a nuestros relatores especiales. Voy a hacer comentarios de varios puntos lo más rápido posible para dar tiempo a que usemos la palabra, especialmente nuestra relatora especial, Redesca, que seguro tiene varios comentarios por la temática que hoy hemos tratado. Lo primero es que me uno a los comentarios de felicitación por la presentación y decir que me ha impactado ver varias de las imágenes de ellas, especialmente toda la parte de la contaminación que se da, digamos, en varios cuerpos de agua, que afecta al tema de los pescadores. Realmente los videos y las imágenes son de suma preocupación y nuestra solidaridad también por esa lucha que hacen ustedes para poder señalar estas situaciones que afectan, pues obviamente, los derechos humanos básicos a temas de agua, de salud tan importantes. Segundo, comentarles que yo soy relator de varios países del Caribe. Soy relator para Trinidad y Tobago, para Santa Lucía, Surinam, Haití. Y desde ya me pongo a sus órdenes para poder realizar, en caso, para darle seguimiento a esta temática, para alguna reunión de trabajo en las relatorías que corresponda, por ejemplo, la de Trinidad y Tobago, para poder incluso, digamos, hacer alguna línea de trabajo en la cual podamos nosotros apoyar como comisión. Así que me pongo a las órdenes. También indicarles que la comisión está muy consciente del desafío de cambio climático. De hecho, se está trabajando a través de la Relatoría Redesca una resolución sobre cambio climático para empezar a visibilizar ese punto por parte de la Comisión. Y hay varios informes que ya también se han emitido a través de la Redesca, por ejemplo, el informe de derechos humanos y empresas, también muy importante para la responsabilidad en el ejercicio de cualquier emprendimiento, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. También creo que la relevancia del caso, y eso pues lo dejaré aquí en una idea en el ambiente a mis colegas, pero creo que independientemente de la referencia que se pueda hacer de esta audiencia en el comunicado que siempre hacemos después del periodo de sesiones, con la información de esa presentación que la comisionada Margaret ha pedido
y alguna que ustedes nos puedan complementar sería de evaluar y estaremos analizando la conveniencia quizás de un comunicado de prensa específico de la situación de este impacto en el Caribe. Creo que puede ser un buen momento para aprovechar esa presentación y esos insumos para que podamos hacer un comunicado de prensa específico, sobre todo que la información que ustedes nos han comentado abarca situaciones en Guyana, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, y entonces podemos hacer una visión integral de ese tema. Dejo la inquietud y seguramente será algo que analizaremos en el seno de la comisión. Y básicamente esos serían los comentarios, y una pregunta que dejo es si hay algún tipo de impugnación, algún proceso que impugne algunas de las operaciones en marcha de los que ustedes nos han planteado en la presentación en alguno de los países, si por estas violaciones o demás se hay algún tipo de medida judicial que esté tramitándose y que ustedes quieran comentar. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Rallón. Gracias, comisionado Rallón. Ahora les daré la palabra a los relatores especiales. Primero Soledad García, relatora de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Señor Estuardo, comisionado Estuardo, me parece una gran idea la del comunicado. Como la relatora de Redisca, me parece una audiencia histórica. Yo también quiero felicitarlos por su presentación porque me pareció extraordinaria. De ahora en adelante, quiero que nosotros sigamos muy comunicados después de esta audiencia para que nos puedan dar toda la información que tengan. La lucha contra el cambio climático es una gran prioridad para la Redesca, para mi oficina en la comisión, y estamos trabajando en nuevos estándares para la comisión y sobre el cambio climático y los derechos humanos. Y con suerte, muy pronto habrá un informe temático sobre el Caribe. Los aliento a seguir el informe que mencionó el comisionado Estuardo, que tiene que ver sobre los estándares americanos. Me parece que sería una herramienta muy importante para su trabajo. Con respecto a su solicitud, sí, la comisión, como la Corte Interamericana, afirman el derecho a un ambiente sano como un derecho autónomo, indivisible e interdependiente de todos los otros derechos humanos que también han descrito: al agua, a la tierra, al alimento, la vivienda, los derechos culturales, etc. Y después de esta introducción, quisiera hacerles algunas preguntas en particular. Primero, si ha habido progreso en sus países para ratificar los protocolos relevantes, que son muy importantes en estos asuntos. Y también quisiera decir, ¿cómo creen que la pandemia afectó esta situación? Mi tercera pregunta es si hay casos ante las Cortes Nacionales sobre esta situación. Y si podrían llegar en algún momento a la Comisión Interamericana. Como sabemos, estamos muy interesados en la justicia climática interamericana. Y por último, quisiera saber si van a participar de la COP26, si tienen algún objetivo concreto en este evento. Muchísimas gracias otra vez y espero poder estar ahí con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Soledad. No sé si el relator para libertad de expresión quisiera hablar. Sí, gracias, señora presidenta. Es un honor estar aquí con nuestras autoridades, con los comisionados y comisionadas, y mis colegas, y la relatora especial de los DESCA. Primero, quisiera felicitarlos por esta presentación maravillosa. Cómo se organizó la sociedad civil para
abordar un tema tan complejo al mismo tiempo es algo espectacular. Cuando pensamos en los desafíos y cómo ambiental, cómo se cruzan con el cambio climático, obviamente esto es una gran prioridad. Y una parte muy importante de abordar este cambio con una perspectiva orientada a los derechos humanos implica acceso a la información y transparencia. La Relatoría para la Libertad de Expresión publicó hace poco una guía sobre el acceso a la información ambiental en el contexto de las industrias extractivas. Los invito a usar esta herramienta interamericana en que se hizo en coordinación con la Relatora para los Derechos Ambientales y la Comisión. Y tiene que ver con esto mi pregunta. ¿Cuál es su evaluación con respecto a la disponibilidad de información pública sobre los temas que han presentado en esta audiencia pública? Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, Pedro. Antes de devolverles la palabra, también quisiera hacer algunas preguntas. Quisiera saber su opinión con respecto al papel de los organismos multilaterales como el Banco Interamericano del Desarrollo en las situaciones que han presentado hoy. ¿Creen que ellos deberían cumplir un papel aquí? ¿Saben si hubo algún tipo de trabajo con algunos estados, con los organismos multilaterales o con las empresas privadas? Me parece que es muy importante que estas empresas participen, y la verdad es que no sé si esto ya ha sucedido, si están haciendo algún tipo de trabajo en los países del Caribe con respecto a los temas que están presentando. Segundo, con respecto a la situación de los defensores de derechos humanos, nos han hablado mucho del impacto de las industrias extractivas y del cambio climático y la movilidad humana. Pero quisiera tener más información sobre la situación de los defensores de derechos humanos que tienen que oponerse a muchas de estas industrias extractivas. Y si, como otros países en la región, también los están amenazando o criminalizando. ¿Podrían compartirnos algo de información sobre eso? Sería importante tenerla. Y luego, ¿saben de algunas empresas privadas que hayan trabajado con las comunidades con respecto a, por ejemplo, no me acuerdo el nombre en inglés? Serían los acuerdos de si conocen experiencias de empresas privadas en el Caribe que ya estén trabajando con las comunidades en la participación, porque un tema es la consulta previa libre e informada, que ustedes han informado, ya nos han señalado, pero saber si existen ejemplos de buenas prácticas de parte de empresas o de las propias instituciones estatales para ir logrando acuerdos de impactos y beneficios con las empresas, como también eventualmente mecanismos de queja al interior de las empresas como una medida de prevención para no llegar hasta el final cuando ya la situación es insostenible. Si conocen buenas prácticas tanto del sector privado como también de los propios estados. Ustedes han señalado una situación muy crítica en la región, pero sería también importante ver si hay ejemplos de buenas prácticas. Para la Comisión también es muy importante, sea desde el estado o del sector privado. Muchísimas gracias. Y ahora les devuelvo la palabra. ¿Cuánto tiempo? Un momento, creo que son 30. Tienen 30 minutos más para poder responder a nuestras preguntas y si acaso hay otros temas que han quedado fuera. Como segunda vicepresidenta, sugiero darle la palabra a la sociedad civil, a sus organizaciones, durante 30 minutos.
para que podamos recibir información aún más precisa. Y felicitaciones por este trabajo extraordinario. Muchas gracias, comisionadas, por sus comentarios y por facilitar esta audiencia. Quisiera darle la palabra a Inmaculata de Guyana, que representa a la comunidad indígena de Ayac, para que hable con respecto a el consentimiento previo e informado. Buenas tardes, comisionados. Gracias por su pregunta. En respuesta a su pregunta, voy a hablar de lo que pasa en mi territorio. Antes que nada, hay una empresa grande que había solicitado la licencia minera en en el territorio del que hablé antes. Y las comunidades de esa zona, nunca se hizo una consulta a ellas. Hubo una reunión que solo pasaron un cuestionario y nosotros no lo consideramos una consulta, por supuesto. Lo que pasa es que muchas veces estas sesiones se celebran en nuestra tierra ancestral y no nos consultan. A veces es en nuestras tierras que están a nuestro nombre. Esto es algo que hemos estado señalando a todas las, a todos los organismos ambientales. Para hablarles, hemos tratado de señalarles lo que está pasando. Les dijimos que antes deben consultar con nosotros porque nosotros no vemos la tierra como la ven ellos. Y porque dependemos de la tierra para nuestro sustento. Entonces es algo muy importante para mi pueblo y para todos los pueblos indígenas de Guyana, porque en todo el país creo que hay problemáticas similares que enfrentan los pueblos indígenas. Entonces es muy importante para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Inmaculata, y creo que tenemos otra respuesta también de Trinidad y Tobago con respecto a las medidas preventivas. Sí, gracias, Malin, y gracias, comisionados y comisionadas, por sus respuestas y preguntas. Es una pregunta muy importante esta, porque, de hecho, la temática que quiero abordar es que estamos hablando de países que en algunos solo tienen 6.500 personas y tienen departamentos de policías, tienen departamentos. Las economías de escala actúan en contra de nosotros, mientras que las extractivas se benefician de una huella que puede brindar todo lo positivo de los servicios, del capitalismo, del asesoramiento legal. Entonces, con respecto a las medidas preventivas, desde ya, y esto sin ofensa, lo digo para ningún otro país, ninguna creencia, Trinidad y Tobago, en la época de 1980, evolucionó junto con la legislación para la gestión ambiental, que se basa en estándares, pero dicha legislación requiere sincronización con Suriname, con Trinidad y Tobago, con toda la región, ya que tenemos agua y tierra en común. Es por eso que necesitamos legislación que esté en común, que regule lo que está en común, y esto no existe. Y en segundo lugar, aunque algunos de nosotros sí tenemos algún tipo de reglamentaciones, Guyana en particular, por ejemplo, no implica o no permite consultas o inclusión o ningún tipo de mecanismo para una transparencia total. Existe un cierto grado de transparencia hasta que uno plantea una pregunta. O sea, el impacto o la evaluación de impacto ambiental no es obligatoria. Y si la pide un gobierno, puede o no permitir que haya una ventana de consulta en donde uno puede ir, por ejemplo, a una reunión y ustedes
no van a poder tener ninguna interpretación obligatoria de los datos. Hay que utilizar el sentido común para entender toda la parte de la terminología técnica, los gráficos, los estudios, que no logramos entender. O sea que no hay, por ejemplo, ninguna traducción obligatoria dentro de esta consulta. Y por otro lado, no hay ningún requisito por ley que los comentarios que uno haga queden registrados o ni siquiera piden una respuesta. Te pueden decir gracias por tu pregunta, la vamos a pensar. Y punto final de la historia. Con lo cual, cada nación, con nuestras dificultades de no poder lidiar o costear todos los profesionales para poder hacer la revisión de todos estos datos, sigue provocando el hecho de que haya interferencia política. Muchas veces los oficiales de revisión que tienen que hacer la revisión de estos estudios no tienen un empleo a tiempo completo en el gobierno, son contratistas como en Trinidad, y uno puede perder el trabajo si hace muchas objeciones. Entonces, muchas veces en nuestro caso, lamentablemente, tenemos que reportar o informar que, bueno, que hemos ido o que hemos tratado de participar más de 30 veces, pero que el sistema sigue sin funcionar. Es por eso que tenemos legislación que dan una cierta condicionalidad, pero que no se interpreta o que no se baja o no se conecta siquiera con otras instituciones o no se conecta con el resto de las reglamentaciones como para hacerlo homogéneo, para hacerlo un sistema homogéneo. Espero no haber hablado demasiado tiempo. Muchas gracias por la posibilidad. Muchas gracias, Gary. Me gustaría mostrar una grabación más de Samuel de Haití, que es un activista, y estaba tratando de conectarse nuevamente, pero no lo ha logrado. Es muy difícil la conexión, pero es importante para nosotros saber que todos tienen acceso y pueden participar, así que voy a poner su audio. Si hay alguna dificultad en escucharlo, bueno, oírlo bien, por favor me avisan. Tout d'abord, pour la question de consultation, je vais ajouter quelques éléments. D'abord, la consultation devrait être un élément. Quisiera agregar algunos elementos para la consulta. La consulta debería ser obligatoria en todos los procesos de toma de decisión que impliquen la vida de la comunidad y algo más importante aún, para crear una concertación dentro de la comunidad. ¿Sí? Las personas que viven en la comunidad deberían, por sí mismas, proceder a la consulta para tomar una decisión. Y esa decisión debe ser respetada porque es una decisión legítima. Quiero también agradecerles. La segunda cosa que quisiera decirles tiene que ver con la toma de decisiones. En el caso de las industrias extractivas, particularmente respecto del campesinado, están amenazados por las industrias mineras o extractivas de cualquier tipo. Tendría que ser una prioridad, ¿sí? La toma de decisiones debería ser una prioridad. La cooperación tendría que ser la autoridad legítima para la toma de todas las decisiones que van a afectar la vida de esa comunidad. Tomemos, por ejemplo, el caso de los campesinos que van a estar desalojados de esas tierras cultivables. No se puede tomar una decisión sin que ellos participen, de las personas que están concernidas e involucradas. Quiero también decir que en la crisis política que tenemos hoy en mi país, hay un acuerdo, es un acuerdo político de Mondaná que propone soluciones extremadamente importantes para Haití y que reúnen una vasta participación de las organizaciones y de los partidos políticos. Y ahora, bajo la influencia de los Estados Unidos,
y los grandes grupos económicos, las autoridades del Estado se niegan a aceptar y ni, digamos, tomar las medidas necesarias para poder aplicar ese acuerdo. Y las autoridades nos dicen, bueno, vengan, pero estas autoridades están realmente sin poder actuar y desconocen el pueblo. Son situaciones muy malas y creo que la comisión podría agregar este elemento porque es un tema extremadamente importante. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Les gustaría agregar algo más? Okay, Samuel is still trying. Creo que todavía Samuel está tratando de comunicarse, de conectarse, así que bueno, le voy a pasar la palabra a Guyana para que pueda agregar lo que quiere sobre la consulta y las medidas legales a nivel nacional. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, comisionados. Me gustaría destacar nuevamente el punto que marcó ya Gary. El mar y la región del Caribe está muy interconectada, con lo cual hay un gran riesgo de que las exploraciones de petróleo y la producción generen un riesgo no solamente para el pueblo de Guyana y de Suriname, sino para todo el Caribe. Estuve en una audiencia pública ayer a la noche con ExxonMobil, que tuvo en Georgetown. Ellos mencionaron la cantidad de pozos que tienen. Son pozos muy profundos, a 18.000 pies de profundidad y a una distancia offshore de Georgetown. Está muy cerca de los países del Caribe, de todas maneras. Entonces, estamos hablando de 5.000 pies de agua y la profundidad por debajo de esto es rocas, piedras, pero es el doble de el horizonte de la profundidad. Y piensen que ExxonMobil, en realidad es el operador, actualmente están planeando hacer 50 pozos más. Están en la fase 1 y 2. Van a tener 95 pozos adicionales, agregando un último trayecto que son 60 pozos extra. Imagínense dentro de la idea de que todo esto realmente ocurra. Un operador con más de 162 pozos en nuestra área. La pregunta entonces que planteó alguien de la audiencia fue, ¿me cuentan cuál es el plan de respuesta ante los derrames? ¿Qué ocurre si hay un derrame? Y la respuesta que dieron es, hemos estado haciendo simulacros. Hay aproximadamente 50 personas o expertos involucrados. Si vemos un derrame en el agua, vamos a tratar de investigarlo. Tenemos una política. Me disculpo, hay muchísimo ruido en el audio original. Comisionados, esto es de gran riesgo. En otras palabras, ayer a la noche no logramos escuchar ningún tipo de evidencia por parte de ExxonMobil de tener algún tipo de plan implementado para no realizar derrames o cómo lidiar con los derrames en aguas tan profundas. Y esto es un riesgo para todo el Caribe. Me gustaría, ustedes preguntaban también sobre legislación. En Guyana tenemos una ley que es una ley de 1986 que está implementada. Hubo intentos de hacer una revisión a esta ley de 1986 con respaldo técnico, pero estos intentos no han llegado a ningún buen puerto, hasta ahora al menos. Yo sospecho que es porque hay muchos gobiernos sucesivos en Guyana que quisieron mantener el control ministerial, que va en contra de las prácticas internacionales. Y como consecuencia, la situación en Guyana, me gustaría mencionar que hay más de 160 pozos de aguas profundas, y piensen en este horizonte de aguas profundas. No tenemos ninguna comisión independiente, no tenemos ningún tipo de fondo de recursos naturales activados, todo se hace por el gobierno ejecutivo, y el tema es que hay ministros allí que nunca recibieron
una... Nunca recibieron una distinción de qué trabajo realizar dentro de su portfolio. No hay nada dentro de su portfolio. ¿Qué es lo que está disponible como para que la población tenga acceso? Una herramienta que sí está disponible ha sido la Ley de Protección Ambiental. Hay empresas que querían hacer estas perforaciones, pero en este caso tenían que pedir una autorización ambiental. Ahora bien, en los últimos 6 meses, 8 meses o el último año, digamos, esto quedó de lado. La necesidad de tener evaluaciones de impacto ambiental quedaron de lado también. Los ciudadanos, los grupos de ciudadanos y de la comunidad han escrito cartas. Pero solo se han publicado en un diario, en un solo periódico, todo el resto las dejaron de lado, y los ciudadanos tenían solo 28 a 30 días para hacer otra carta. Hubo protestas, hubo manifestaciones, se presentaron frente a la Junta de Control Ambiental, pero me gustaría reflexionar sobre el alto riesgo que plantea esto, y un riesgo continuo. A 200 kilómetros offshore, están lejos de los ojos, de la vista de Guyana, pero me gustaría que tengamos en cuenta que antes de la reunión en Glasgow, Guyana y Surinam enviaron una delegación conjunta en la que planteaba tener que explorar más y perforar más para obtener más petróleo para tener el dinero para poder lidiar con la crisis climática. Mi opinión es que esta es una estrategia de muy alto riesgo porque pone en peligro las vidas de todos los pueblos del Caribe. Como dijo Gary, somos una población muy pequeña. Tenemos que valorar lo que tenemos, la vida digna. Tenemos que valorarlo por sobre lo que ExxonMobil y otros actores corporativos quieren, porque ellos no viven aquí con nosotros. Ellos no viven en el Caribe, viven en otro lado del mundo y pueden volver a sus países con agua y tierra intacta. Nosotros no, nosotros vivimos aquí en el Caribe, debemos protegerlo. Espero que los comisionados puedan enviar un mensaje antes de la COP26 en Glasgow. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por tu comentario, por esta perspectiva tan importante desde Guyana. Me gustaría ahora darle la palabra a Esther para que dé una perspectiva desde Jamaica y después voy a hacer una revisión general de las obligaciones del Estado o de la falta del cumplimiento con estas obligaciones. Esther, ¿tienes la palabra? Estás todavía con tu micrófono silenciado. Muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias nuevamente, comisionado, por el respaldo, por las reacciones y por las sugerencias, ya que vamos a trabajar muy en conjunto con ustedes de aquí a futuro como para poder brindarles toda la información adicional que necesiten. Nos gustaría poder cooperar con ustedes. Me gustaría hablar brevemente acerca de la industria de aluminio en Jamaica, que duplica y reduplica lo que ya se ha dicho previamente, lo que han dicho mis colegas de Guyana, de Trinidad y Tobago. Una cosa que es importante tener en mente cuando pensamos de un marco legal y de la gobernanza es que los gobiernos de cualquiera de nuestros estados tienen todos los incentivos para hacer extracciones. Es decir, seguimos hablando de entidades extranjeras como Mobile, como ExxonMobil, pero en Jamaica el gobierno es el dueño mayoritario de la mayoría de los negocios o de las empresas que extraen aluminio. El gobierno tiene todo el incentivo, por lo tanto, para poder seguir haciendo estas extracciones. Y una de las cosas que es importante darse cuenta desde el punto de vista del marco legal es que el aluminio, la industria del aluminio en Jamaica, comenzó en la época de la colonia, en 1942, cuando Gran Bretaña todavía estaba a cargo. Entonces, las leyes que rigen esta parte en Jamaica datan de 1947, es decir, todos los minerales pertenecen al gobierno, esto es lo que dice. Entonces ustedes, como dueño de una propiedad, no son dueños reales de la tierra, sino que están ocupando
ya están ocupando la tierra, ya que el gobierno tiene el poder y el derecho sobre estas tierras. Ustedes, como empresa que están haciendo la extracción, tienen que dar una notificación de 2 semanas para poder ocupar el terreno. Es por eso que las leyes son muy poderosas al respecto. Y no solo eso, sino que le dan a un ministro, a una sola persona, a un ministro, el derecho de hacer un acuerdo para anular cualquier otra decisión tecnócrata o cualquier otra decisión. Estoy hablando de un individuo, un ministro, y esto ha ocurrido en Jamaica. Es por eso que el marco legal le da al gobierno muchísimo poder y propiedad por sobre los derechos de los ciudadanos. De poseer la propiedad, de vivir a donde quieren, de tener movilidad, de elegir sus lugares de trabajo, etc. Es decir, todo lo relacionado con los derechos humanos. Habiendo dicho esto, las cosas que se mencionaron hasta ahora con respecto a los procesos de la evaluación de impacto, en Jamaica es mentira, es falso. Se realiza por la entidad que luego va a hacer las extracciones. Entonces, está directamente relacionado con el interés de los resultados que la empresa tiene. Es decir, los profesionales contratados simplemente dicen lo que las personas que les pagan quieren que digan. Es decir, la extracción puede ocurrir, puede avanzar. No quiero tomar mucho tiempo, pero podría seguir dándoles ejemplos. Solo quiero reiterar que el sistema está totalmente corrompido y hay una gran cantidad de poder sobre el gobierno. Es para el beneficio del gobierno, pero no de los residentes. Muchas gracias, Esther. Y en estos últimos minutos quisiera dar una perspectiva global sobre el cumplimiento de los estados con las obligaciones y después pasaré a que expliquen un poquito qué significa esto en los diferentes países, empezando a nivel constitucional. Creo que el tema estructural es que hay solo 2 estados del Caribe que reconocen el derecho a un ambiente sano. Y cuando hablamos de los DESCA, no hay muchos estados que reconozcan esos derechos. E incluso si los reconocen, no es algo que implementen. Entonces, cuando hablamos de extracción y su impacto en el ambiente, y los DESCA vinculados a esos, hablamos de un tema estructural vinculado a la falta del reconocimiento institucional de estos derechos a nivel constitucional. Pero más allá de la Constitución, y pasamos al nivel normativo, regulatorio, el proceso de evaluación ambiental es el marco mediante el cual las comunidades pueden involucrarse y los reguladores pueden promover la protección del ambiente en cuanto a desarrollo. Ahora, el estudio de el ambiente de 14 estados del Caribe demostró que todos estuvieron muy por debajo de las evaluaciones ambientales. Solo 2 tuvieron unos buenos procesos, que fueron Belice y Trinidad y Tobago, pero incluso la realidad es que estas medidas no se han implementado a nivel general. Entonces, por ejemplo, en Jamaica y en otros estados, la legislación dice que este proceso debe implementarse mediante regulaciones, pero esas regulaciones no se han implementado. Entonces, hay una gran brecha entre la norma y el cumplimiento. Y con ese contexto en mente, ahora quiero darle la palabra a Trinidad y Tobago para poner énfasis en que acá tratamos con un tema estructural y regional. Esta escala regional de naturaleza estructural y se manifiesta en diferentes territorios del Caribe. Lisa, de Trinidad y Tobago, te paso la palabra. Muchas tardes a todos otra vez. Gracias, comisionados, por todo su apoyo en este tema. Simplemente quiero que sepan que tenemos varias leyes, como dijo Malin. Tenemos muchas leyes ambientales, pero La realidad es que muchas están en revisión. Entonces, a pesar de tener esta ley, a veces puede ser muy caro ir a la corte a decir, a presentar una impugnación, por ejemplo. Entonces, es muy difícil para nosotros refutar cualquier tipo
de resolución, también tenemos una ley de libertad de la información que nos permite obtener información de las instituciones gubernamentales, pero hay muchas cláusulas ahí. Entonces, no podemos ver los contratos que firma la industria petrolera porque tenemos leyes que protegen estos contratos. Entonces, decimos que hay cierta reserva en ciertas industrias. También en el video dijimos que tenemos el plan de contingencia, pero este plan realmente no ha sido implementado, no tiene fuerza de ley, entonces no es obligatorio para las empresas extractoras y petroleras, no tienen por qué seguirlas. Hay un plan que existe, pero no tiene fuerza de ley, no es obligatorio, entonces nadie lo sigue. Tenemos, como dije, muchas leyes ambientales tenemos la autoridad ambiental, por ejemplo, que está a cargo de proteger el ambiente, pero depende tanto, su independencia del Estado es cuestionable, porque están sometidos a muchísimas presiones. Tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, para realizar cualquier tipo de actividad petrolera o minera, se necesita una autorización, pero la realidad es que el proceso de autorización nunca es exhaustivo. Muchas veces no hay ni consultas públicas, no se siguen los procesos que deberían seguirse. Por ejemplo, hubo 160 ciudades a las que se aproximaron para hacer instalaciones de industrias extractivas, pero solo en dos hubo estudios y consultas. En todas las demás no hubo absolutamente nada, porque son discrecionales. Entonces, las empresas no están obligadas a hacerlos. No es parte del proceso legal. Otra cosa es que tenemos una iniciativa de transparencia para las industrias extractivas, pero no hay legislación que la regule. Entonces, es bueno tener este tipo de iniciativa que esté protegiendo la transparencia en el sector, pero con la legislación actual, todo lo que ofrezcan las empresas va a ser voluntario, porque las empresas no están obligadas a presentar esta información. ¿Dónde está la transparencia? Y por último, tenemos muchos marcos regulatorios que requieren licencia. Pero de 131 instalaciones, menos de 10 tienen licencias válidas y trabajan igual, operan igual. En canteras estoy hablando. En los últimos 4 años tuvimos otra vez muchas minas y, como dije, tenemos un gran marco regulatorio para multar a las empresas cuando haya derrames de petróleo, pero en los últimos 4 años no se multó absolutamente nadie por los derrames que hubo. Muchísimas gracias. Veo que nos queda 1:45 antes de pasar el micrófono. Quiero decir algo rápido en respuesta a su pregunta sobre qué se puede hacer ahora mismo. Agradezco la idea de un comunicado particular para el Caribe que destaque el problema de la extracción y que llame a los estados a abordar el tema. Y agregaría la posibilidad de hacer un informe más exhaustivo, por ejemplo, que siga al informe de 2016 sobre las industrias extractivas, sumando información que surja de esta audiencia y también la que pueda surgir de una futura visita que puedan hacer al Caribe. Y también quisiéramos que se haga un proceso con la ONU para abordar este tema también. Por último, le voy a dar la palabra a la representante de Bahamas, que todavía no ha podido responder ninguna pregunta, al representante. En nuestro país hay mucha gente desplazada, sobre todo por Dorian, y mucha gente en refugios. Entonces necesitamos más lugares.
que reciban a las personas que están en crisis. La gente no entiende qué es lo que está pasando. Este huracán nos costó una pérdida tremenda de fondos en propiedades, en empleos, hablo de billones de dólares. Entonces, si el Caribe pudiera unirse y tratar mejor a las personas, hay ONGs que vinieron, si pudieran venir y pudieran capacitarlos, por ejemplo, capacitar a los ciudadanos para enfrentar las crisis, para explicarles también qué es el cambio climático y cómo se puede reaccionar, cómo pueden ayudar al prójimo, creo que eso estaría muy bien. Thank you very much. Muchísimas gracias. Well, once again, thank you. Bueno, una vez más, no, muchísimas gracias por la presentación de la información. Me parece algo muy importante para la comisión y, por supuesto, espero que para ustedes también. Y espero que después de esto podamos iniciar una hoja de ruta con las diferentes organizaciones presentes y con los estados de los que provienen. Me parece muy importante hacer una hoja de ruta sobre este tema. Creo que ha sido una gran audiencia y eso es gracias a ustedes, porque como dijeron mis colegas, la presentación que trajeron ha sido extraordinaria, nos dejó clarísimo cuál es la realidad. A pesar de que veníamos monitoreando la situación, fue importantísimo poder ver la realidad en los videos y escucharlos a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos, tomamos nota de sus solicitudes y estoy segura de que podremos seguir encontrándonos en el futuro y hacer un seguimiento de este tema y que podamos seguir trabajando juntos, porque los temas que han presentado hoy son muy graves y queremos tener una agenda sobre esta situación que se centra en los países del Caribe. Muchísimas gracias. Espero que podamos volver a vernos pronto. Gracias. Cuídense. Bye bye.